nada, en principio haces la pregunta, bueno, ¿y esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde puede derivar? Pues trasplante de Vigo. Y justo en este instante, es que sin ningún titubeo, en ningún segundo, dijo yo. Eso es fantástico, sí, sí, porque sí. Realmente es la mejor opción si es una opción disponible. No. Es que ha sido lo más fácil de mi vida. Toma. Es para ti, ¿no? Es así, y ya está. Pero lo que comporta este gesto es brutal, ¿no? Es... En caso de que si pasaba alguna cosa, el donante tiene prioridad en el riñón, que si tienen que darle un riñón o lo que fuera, ¿verdad? Sí, es así. Afortunadamente, prácticamente nunca es necesario, pero es verdad que si fuera así, el sistema prevé que esta persona donante tiene prioridad en lista de espera. Tienes como una cierta culpa, una cierta... No sé, yo me sentía un poco así. Sí. Estaba él, estaba su mujer, mi hija y la niña que tenía 14 meses. Y íbamos pues todos juntitos, ¿no? Y se me acerca y me dice, mamá, me sabe mal que tengas que pasar por esto. Y yo en aquel momento, de verdad, me lo miré, no hablamos, ¿eh? Solo le dije, mírate tu hija y ¿qué harías por ella? Y me dice, mamá, ya está. No hablemos más. Sí, la donación de un riñón, ¿no? Es un acto de amor. Y une, ¿eh? Pues a veces estas cosas hacen que muchas veces no tengamos ese momento de pausa para decirte, ¿no? Que sí. Gracias, que te quiero, que estoy disfrutando de Jordina, de Carla, de toda la familia, de los amigos, de pues gracias a ti, ¿no? Los donantes sois unos mimados. Pues sí. No, es verdad, es verdad. Todas las detenciones son para el donante. Y lo digo, y tú te ves allí, en plan, que estoy enfermo. La seguridad del donante es muy importante. La delicadeza, el cuidado que habéis tenido no tiene precio. Y nos gusta hacerlo. Y bueno, es que es esto, es que se transmite, sí. esto lo transmitís. Nos gusta acompañaros. Pues nosotros vivimos en Esparreguera, que es pues, un poco en el pie de la montaña emblemática de Cataluña, ¿no? Que es Montserrat. Y te tienes que esforzar para subir a una de las piedras. Eres muy consciente de que esto a lo mejor no lo podrías hacer. Todo el tiempo que no estamos enchufados en una máquina, ¿vale? Todo ese tiempo es tiempo de vida normal que recuperamos por otro lado, ¿no? En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los 1000 casos. Descubre más en miltrasplantesmilhistorias.org.